Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este webinar de Keep Coding. Mi nombre es Jessica, es un gusto saludarlos. Para quienes ya sean de la casa, bienvenidos nuevamente. Y para los que nos están conociendo hoy, les quiero contar que Keep Coding es un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología y llevamos impartiendo formación desde el año 2012. Semana a semana estamos organizando webinars de todo tipo, como el del día de hoy, donde vamos a ver una introducción a Deep Learning. Y conoceremos ejemplos de lo que es posible hacer mediante estas técnicas, concentrándonos en una de ellas para desarrollar un ejemplo en tiempo real. Para ello hemos invitado a Félix Fuentes Hurtado. Félix es ingeniero y doctor en telecomunicaciones. Posteriormente, los últimos 15 minutos de la sesión de hoy, los vamos a dejar destinados a preguntas y dudas que tengan, que la van a poder hacer vía chat. Félix, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Jessica, por la presentación. Bueno, como bien ha dicho, mi nombre es Félix y soy ingeniero de telecomunicaciones, posteriormente doctor en telecomunicaciones, y me he centrado sobre todo en la inteligencia artificial. Entonces, hoy os voy a contar un poquito una introducción a qué es esto del deep learning, qué se puede hacer. Hablaremos de los conceptos clave para que os situéis un poco, porque a veces es un poco difuso. Y nada, tendrá una duración de unos 40 minutos, 45, y si tenéis dudas o queréis hacerme preguntas, son bienvenidas, ¿de acuerdo? Al final o cuando veáis. Vale, entonces lo primero que os quiero contar es un poco en qué se basa mi experiencia. Yo en 2018 me doctoré por la Universidad Politécnica de Valencia. Mi tesis, para que lo entendáis, básicamente consistía en crear caras artificialmente que dieran ciertas impresiones a las personas que las veían. Y eso, pues, la forma de hacerlo era mediante técnicas de inteligencia artificial. En aquel entonces, aunque ya estaba bastante de moda el deep learning, yo todavía lo hice con técnicas tradicionales, que ahora luego veremos un poquito las diferencias. Pero desde entonces, la verdad es que he estado trabajando con técnicas de deep learning y no le veo un final, por lo menos pronto. Están muy de moda y se pueden hacer cosas increíbles, os vais a ir dando cuenta a lo largo del webinar. Y bueno, leyendo las noticias, lo tendréis todos más que asumido. Mi experiencia, como os digo, hasta 2018 es académica, estuve en la Universidad Politécnica de Valencia, después me cambié de empresa y empecé en una que se dedicaba a la medicina, haciendo temas de imagen médica. Y posteriormente me cambié a la empresa donde estoy actualmente, que está basada en Cambridge, aunque yo resido en España, ventajas del teletrabajo. Y en ella me dedico sobre todo a la detección de landmarks faciales, que no es otra cosa que detectar dónde están las cejas, los ojos, la nariz, la boca, para luego poder modificarlos o aplicar distintas cosas. Segmentación de dichos rasgos faciales y también de uñas. Luego generación y transferencia de maquillaje. ¿Vale? Porque todo está basado en productos de belleza, digamos. Y todo esto lo intentamos llevar a cabo en dispositivos que tienen poquitos recursos computacionales, con lo cual se complica el desarrollo de estos modelos. Además, por otra parte, pues me gusta bastante la docencia, entonces ando metido en varios sitios, como por ejemplo en Keep Coding y en la Universidad Internacional de Valencia y la EREM, que es la Escuela de Negocios de Valencia. En ellas doy asignaturas de Machine Learning, Deep Learning, de GANs, que si os gusta el mundillo probablemente lo hayáis oído en alguna ocasión. ¿Vale? Y nada, vamos a empezar con un poquito qué es lo que vamos a ver hoy. No os preocupéis que las transparencias estas se acaban pronto y empezamos con la práctica. Pero necesito contaros por lo menos una breve introducción y situaros. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer lo primero. Os voy a hablar de qué es el deep learning, qué es lo que se puede hacer hoy en día con técnicas de deep learning. Luego veremos tres o cuatro conceptos clave del deep learning para que, pues, por lo menos la intuición la tengáis. Y ya pasaremos al ejemplo práctico, que es lo que nos va a llevar la práctica totalidad del webinar. Empezamos. ¿Qué es esto del deep learning? Pues para el que no lo sepa, yo el webinar lo voy a hacer de un nivel básico o medio. Entonces habrá cosas que algunos ya sepáis, otras que no, ¿vale? Pero bueno, nunca viene mal recordar. Entonces, el deep learning es una disciplina que se engloba dentro de la inteligencia artificial
y que ha tenido su auge sobre todo a partir del 2010, con la aparición de GPUs muy potentes, que es con lo que se entrenan los modelos, y la disponibilidad de muchísimos datos. ¿Vale? Al final, como os pongo aquí, vamos a tener dos necesidades imperiales, que son los datos y luego el modelo. Como os digo, los datos tienen que ser cientos de miles. Podemos trabajar desde con números hasta con imágenes, vídeos, datos temporales, ¿de acuerdo? Y os indico aquí que no es necesario que extraigamos ninguna característica. ¿Esto por qué os lo pongo? Porque los que tengáis un poquito de idea, os he dicho que el Deep Learning se engloba dentro de la inteligencia artificial. Vamos a situarnos un poquito más. La inteligencia artificial empezó hace muchísimo tiempo y todavía sigue en marcha, pero era muy diferente hace 50 años de como lo es ahora. Hace 50 años, básicamente, lo que se hacía era definir unas reglas o unos algoritmos que se intentaban adaptar un poco dependiendo de lo que una persona consideraba que iba a ocurrir en el futuro, ¿vale? Entonces, eran un poco algoritmos adaptativos o con vistas a intentar acertar el mayor número de veces cuando vieran un nuevo dato con el que no habían tratado, ¿vale? Después llegó el Machine Learning, que cambió un poco el enfoque y en vez de centrarse en el modelo, que es en lo que estaba centrada la inteligencia artificial hasta entonces, pues aparecieron grandes cantidades de datos y se pensó que, bueno, que a lo mejor no hacía falta dedicarle tanto tiempo a definir un modelo pensando en todas las posibles variaciones o en todas las posibles reglas que iban a hacer falta para intentar acertar luego cuando les llegara un dato de entrada, sino que a lo mejor se podía simplemente revisar los datos que teníamos e intentar extraer de ahí algún tipo de característica o algún tipo de patrón que permitiera a nuestro algoritmo luego decidir de forma correcta, ¿vale? Os pongo un ejemplo muy típico, un detector de spam en el correo. Esta es una de las primeras aplicaciones del Machine Learning y básicamente lo que se hacía era buscar ciertas palabras en la forma más sencilla, digamos, del detector de spam. Lo que se hacía era buscar la ocurrencia de ciertas palabras en el cuerpo de un email, ¿vale? Y ya por último, hablamos del Deep Learning, que le da una vueltecita de tuerca más. Y cuando antes éramos nosotros los que teníamos que definir qué palabras eran las que íbamos a buscar en el email, el Deep Learning lo que nos permite es olvidarnos de todo y simplemente tener que definir un modelo y alimentarlo con muchísimos datos. Porque va a ser luego ese mismo modelo el que va a ser capaz de descubrir qué palabras son las que tiene que utilizar para discriminar correctamente, en este caso, en el ejemplo en el que estamos, un email de alguien que nos interese a un email de spam. ¿Vale? ¿Cómo hace esto un modelo en Deep Learning? Pues lo hace gracias a la profundidad que tiene. Esto de la profundidad os puede sonar un poco a chino, pero al final, ahora luego lo veremos mejor, pero un modelo básicamente es un conjunto de parámetros que podéis entender como una cajita donde tú le metes algo por un lado y aquí tiene operaciones que se van haciendo a estos datos de entrada y al final nos devuelve algo, una predicción. En el caso del spam podría ser un 0 si el correo es deseado o un 1 si el correo es spam, ¿vale? Pues esta profundidad lo que indica es que tiene muchas capas, digamos, que van tratando con los datos, ¿vale? Que van transformando los datos de un espacio de representación a otro. Esto de espacio de representación igual os suena muy abstracto, pero al final lo que nos interesa es saber que los datos aquí al principio no los entendemos, el modelo no los entiende, y poco a poco los va traduciendo a un idioma que el modelo entiende para ser capaz de dar una predicción correcta. ¿Vale? Entonces, fijaos que aquí os lo explico un poquito más en detalle. ¿En qué se diferencia el Machine Learning del Deep Learning? Pues la primera y principal es la profundidad o complejidad de los modelos. Y la segunda es el número de datos requeridos. Para poder utilizar un modelo de Deep Learning necesitamos del orden de decenas o centenas de miles de datos, dependiendo luego ya de las técnicas que utilicemos, ¿vale? Porque podemos, por ejemplo, entrenar un modelo desde cero, para lo cual necesitaríamos más datos, estaríamos hablando de decenas, centenas o incluso más miles de datos.
O podemos coger un modelo que ya estuviera entrenado para llevar a cabo una determinada actividad e intentar reentrenarlo para la actividad que nosotros queramos llevar a cabo en ese momento. En ese caso necesitaría menos datos, ¿vale? Entonces, como os digo, necesitamos muchísimos datos y además el modelo va a ser muy complejo. Sin embargo, tiene una ventaja y es que a cambio de ser complejo, obviamos o eliminamos esta etapa de aquí que sí que existe en el Machine Learning, que básicamente es que nosotros en Machine Learning disponemos de unos datos y lo primero que tenemos que hacer es de estos datos extraer unas características. Por ejemplo, imaginaos que tenemos un clasificador de coches por marcas. Pues a lo mejor las características que nos interesan son la longitud del vehículo, la anchura, el color, no sé, el tamaño de las ventanillas o cuántas puertas tiene, ¿vale? Todo esto lo deberíamos nosotros precalcular antes de introducírselo al modelo, porque si le introdujéramos las imágenes tal cual, el modelo no daría unas buenas predicciones, ¿vale? No tiene suficiente poder de representación como para poder entender estas imágenes y decir, pues es un Renault, o es un Peugeot, o es un Nissan, ¿vale? Sin embargo, con la aparición del Deep Learning, como os digo, nos cargamos esta tarea, que además es muy tediosa, muy costosa, tanto a nivel de tiempo como de dinero, porque requiere conocimiento experto, y directamente cogemos nuestros datos y se los introducimos a nuestro modelo. Nuestro modelo luego lo que hace es que aprende una serie de características. Nosotros realmente podemos no saber ni siquiera qué características son las que has traído, ¿vale? Nos podemos interesar y podemos averiguar cuáles son, pero realmente podríamos ni siquiera saberlo. Y al final lo que hace es, utilizando esas características que ha extraído él automáticamente, dar una predicción. Pues es un camión, o es un coche, o es una bicicleta, en el caso de que estuviéramos clasificando distintos medios de transporte, ¿vale? O este coche es de marca Renault, o es de marca X, lo que sea. ¿Vale? Esa es la gran diferencia que existe entre el Machine Learning y el Deep Learning. ¿Vale? ¿Qué es lo que podemos hacer hoy en día con Deep Learning? Pues bueno, supongo que os habréis fijado, o a lo mejor no, si miráis a mi cámara, os daréis cuenta de que hay dos hombres que están ahí quietos parados hace ya bastante rato, ¿vale? Esto es porque realmente es un fondo virtual y si miráis, cuando muevo las manos así, pues se equivoca y no segmenta tan bien. O si me separo un poco, a lo mejor se nota como va habiendo fallos, ¿vale? Pero realmente lo hace bastante bien, ¿vale? Fijaos que se puede ver la silla ahí detrás. Esto que estáis viendo aquí está hecho con Deep Learning, ¿vale? Segmentando el fondo, es decir, separando el fondo de mí. Esto es súper típico en películas y en programas de televisión donde se utiliza un croma, que es un fondo de color verde, y luego se elimina ese fondo verde y se quedan solamente con la figura. Pero yo os puedo asegurar que aquí detrás no tengo ningún fondo verde, que lo que hay es una pared blanca, y sin embargo lo hace bien, ¿vale? Bueno, eso es simplemente una de las cosas que se puede hacer, que quería que vierais el ejemplo en directo. Esto lo hace Zoom directamente, yo puedo cambiar de fondo cuando yo quiera, ¿vale? O puedo poner el fondo que hay detrás de mí, que es una pared normal. Y sin embargo, ¿veis? Lo hace estupendamente. ¿Qué más podemos hacer? Pues bueno, aquí os pongo los ejemplos más típicos de lo que se puede hacer, aunque seguro que me dejo cosas. Y entre paréntesis, ¿con qué se suele hacer? Por ejemplo, podemos predecir o clasificar nuevos elementos del tipo que sea, pues datos numéricos, imágenes, vídeos, teniendo un conjunto de entrenamiento etiquetado. Eso es importante. Necesitamos saber cada dato que tenemos a qué categoría pertenece o qué valor tiene asignado. Si no lo tenemos etiquetado, se complica bastante el asunto, aunque también existen técnicas. ¿De acuerdo? Para eso se suelen utilizar redes neuronales, que os pongo aquí MLP porque en inglés las llaman Multilayer Perceptron, o redes neuronales convolucionales. Y los problemas más típicos son la regresión y la clasificación.
También podemos predecir eventos futuros teniendo un histórico. Esto, por ejemplo, se ve mucho en predicción de ventas o de acciones en bolsa. ¿Vale? Tenemos el histórico de los últimos 15 años y queremos saber cómo va a ir un determinado valor en bolsa el próximo mes. Pues bueno, esto se intenta hacer con redes neuronales recurrentes. Lo que pasa es que es complicado porque influyen muchos factores y no simplemente es el histórico de ese valor, ¿vale? Entonces no es fácil llegar a un modelo que funcione correctamente. También podemos entender textos, analizarlos, traducirlos, comprenderlos, ¿vale? Supongo que habréis visto todos el traductor de Google, eso por descontado, pero los chatbots que hay cada vez más en páginas web, que vosotros le escribís y ellos os contestan, a veces con más acierto que otras, ¿de acuerdo? Todavía es una tecnología que está en desarrollo, pero poco a poco se va mejorando y la verdad es que de los últimos años aquí ha mejorado increíblemente. También se puede hacer detección de objetos, por ejemplo, supongo que habréis visto la conducción autónoma de Tesla, es capaz de ver los coches que tiene alrededor, las señales que tiene alrededor, las bicicletas, los humanos, todo eso lo hacen con modelos de Deep Learning, como por ejemplo las CNNs basadas en regiones, los Single Shot Detectors, YOLO, todo esto son algoritmos de detección de objetos, ¿vale? También últimamente están muy de moda y se está demostrando que son muy potentes las GANs, que lo que permiten es generar imagen. No solamente generar, sino que, por ejemplo, si tuvierais una imagen que está un poco deteriorada, podríais tratar de arreglarla mediante una GAN, ¿vale? También podríais tratar de editar fotografías o incluso vídeos. Estoy seguro de que, si no lo habéis visto, habréis oído hablar de los deepfakes. Hace relativamente poco tiempo, un año o dos, hubo un ejemplo muy sonado porque hubo alguien que se dedicó a poner caras de chicas famosas, de mujeres famosas, en vídeos porno y parecían reales, ¿vale? Eso no es el mejor ejemplo de uso, pero es tristemente un buen ejemplo de lo que se puede llegar a hacer con GANs. Y luego también se puede hacer pues un tipo de aprendizaje distinto, que es el aprendizaje por refuerzo, que básicamente lo que implica este tipo de aprendizaje es que el modelo aprende a base de ver, de hacer, ¿vale? Es decir, como nosotros, hace una cosa y esa cosa le lleva a una recompensa, más o menos, dependiendo de la recompensa, va a intentar repetir esa cosa que ha hecho más veces o menos, ¿vale? A mayor recompensa, más veces lo intentará. Y bueno, para terminar, pues decir que cualquier tarea específica que un humano experto sea capaz de realizar, probablemente sea posible hacerla mediante Deep Learning. Luego al final del webinar ya me preguntáis las dudas que tengáis, que supongo que tendréis ejemplos o curiosidades, ¿vale? E incluso algunas tareas que un humano sería totalmente incapaz de llevar a cabo, es posible que si esa tarea es específica y disponemos de los datos adecuados, nuestro modelo de Deep Learning sea capaz de solucionarla también, ¿vale? Aquí os he dejado unos cuantos enlaces donde podéis ver diferentes aplicaciones que la verdad es que a nivel de curiosidad están muy bien, pero bueno, eso ya os lo dejo para que lo veáis luego vosotros. Y vamos a terminar con los conceptos clave que necesito que sepáis antes de empezar con el ejemplo práctico. ¿Vale? Lo primero de todo, os tengo aquí cuatro ejemplos, no son muchos. El primero de todo es que necesitáis muchísimos datos, del orden de, ya os digo, decenas o cientos de miles. Luego hay excepciones, pero por lo general esa es la regla. El segundo concepto clave es que los modelos son matrices que no son otra cosa que millones de números o parámetros, como se conocen en el mundo, y esas matrices lo que hacen es una operación matemática sobre el dato que vosotros le introducís por entrada. Esas operaciones casi siempre son sumas y multiplicaciones, ¿vale? El 99% de las veces. Alguna operación un poco más rara hay, pero la mayoría de las veces son sumas y multiplicaciones, que al final, después de muchas etapas, después de muchas capas, llegan a unos datos que el modelo es capaz de entender mejor que los que tenía a la entrada, ¿vale? Y con ello consigue hacer una buena predicción. ¿Cómo se utilizan los datos que nosotros necesitamos? Bueno, digo que necesitamos muchos datos, ¿pero por qué? Pues porque esos datos van a estar etiquetados o anotados y son los que nos van a permitir averiguar, o mejor dicho, entrenar nuestro modelo, ¿vale? Encontrar los mejores parámetros
para que dé una buena predicción. ¿Cómo funciona esto? Pues muy simple. Se introduce una instancia al modelo, el modelo pasa esa instancia a través de todas las operaciones que tiene en la matriz, digamos, ¿vale? De todos sus parámetros, y da una predicción. Luego se comprueba si esa predicción es acertada o no. Si no lo es, se modifican los parámetros del modelo, dependiendo del error que se ha cometido, y si lo es, pues, o sea, si es correcta, pues no se modifican, ¿vale? Dependiendo de cómo de correcta o incorrecta sea, se modificarán más los parámetros. Lo que ocurre es que al final, tras muchas iteraciones, los parámetros tienen valores adecuados para dar una predicción correcta, ¿vale? Y esto de aquí, que os pongo la auténtica clave, es porque realmente es lo que ocurre dentro del modelo. Lo que está ocurriendo es que nosotros tenemos los datos en formato imagen, por poneros un ejemplo, y al final, las diferentes etapas o capas de nuestro modelo lo que van a hacer es ir aplicando operaciones sobre esos datos iniciales y los van a transformar en unos números que el modelo va a entender y va a ser capaz de utilizar para dar una buena representación, una buena clasificación, ¿vale? O una buena predicción. Entonces, esto sí es un pelín abstracto, pero bueno, si lo pensáis, realmente los modelos, el hecho de que los modelos necesiten muchos datos es porque necesita aprender. Son iguales que nosotros, aprenden igual que nosotros, a través de ver cosas y que les corrijan, ¿vale? Por lo tanto, no vale con ver muchos datos que estén hechos un asco y que no tengan estructura. Necesitamos que los datos estén ordenados y que estén limpios. Si no, no va a funcionar. Por otra parte, lo que os he dicho de que los modelos son matrices con muchísimos parámetros, aquí os pongo una representación típica de una red neuronal, ¿vale? Para que vayáis entendiendo la jerga del tema, pues estos son distintas capas, donde las distintas capas tienen distintas neuronas. ¿De acuerdo? Por un lado las entradas, donde se le introducen los datos, y por otro lado las salidas, donde están las predicciones. ¿Vale? Y los parámetros son los distintos valores que unen cada una de las neuronas con las demás. ¿Vale? Y todos estos parámetros que aquí están expresados en forma de flechas, se pueden expresar en una matriz, que normalmente se llama W, ¿vale? Porque representa weights en inglés, que traducido al español son pesos, que es como se conoce a los parámetros también. Entonces, ¿realmente qué es lo que está ocurriendo por dentro? Pues lo que os he dicho, nosotros tenemos nuestra red neuronal, ¿vale? Que en este caso es este bebé de aquí, y se le introduce un dato de entrada, por ejemplo, una imagen de un pájaro. La red tendrá unos parámetros que al principio son aleatorios, con lo cual le introducimos el pájaro y la red hará una predicción. Como son aleatorios, probablemente falle. Entonces la red dirá, pues yo creo que lo que hay en esa imagen es un perro. ¿Qué es lo que pasa? Que luego tenemos un ground truth o etiquetas que nos permiten comparar la predicción con lo que realmente hay en la imagen. Y a través de la función de pérdidas, en este caso he dibujado aquí como la madre, se averigua o nos dice si es correcta la predicción que ha hecho la red o no. Si no es correcta, dice, oye, que no es correcta. Y mediante el mecanismo de backpropagation se modifican los pesos de la red, ¿vale? De forma que en una iteración posterior, cuando vuelva a ver esta imagen, nuestra red sea capaz de decir, es un pájaro, ¿vale? Esto a nivel muy intuitivo. Aquí está un poquito explicado más técnico, no voy a entrar mucho en detalle, lo tenéis aquí por si alguien tiene más curiosidad, pero básicamente podéis ver que hay un dataset con sus etiquetas, que son el ground truth, y luego tenemos nuestro modelo con sus distintas capas o sus distintos parámetros, y se hace una primera pasada en la que se obtienen unas predicciones. Se comparan estas predicciones con las etiquetas mediante el uso de la función de pérdidas y utilizando este error se actualizan los pesos del modelo dependiendo de él. ¿Vale? Entonces, ya para terminar, antes del ejemplo práctico, os he dicho que cambian los datos de espacio de representación, pero ¿qué es exactamente esto? ¿Por qué es importante? Pues bueno, fijaos. Mirad este ejemplo de aquí. Este ejemplo a priori es muy complicado de clasificar, por lo menos con un clasificador lineal, porque no hay frontera posible que separe los datos de forma correcta,
a no ser que utilicemos algo un poco más complicado. Sin embargo, si observamos los datos después de la primera capa de nuestra red neuronal, podemos ver que los ha transformado a este espacio, en el cual, si os fijáis, es mucho más sencillo separarlos. ¿Vale? Pues a alto nivel esto es lo que sucede dentro del modelo. Aquí tenéis otro ejemplo con datos más complicados. Así es como aparecen al principio. Esto es para los datos del MNIST, para el que tenga curiosidad. Es un dataset que consta de dígitos del 0 al 9. Entonces, como podéis ver, los datos en sí están bastante liados, bastante enredados. Sin embargo, tras la primera capa de nuestro modelo profundo, podemos ver cómo están más separados. Y esto es con solo una capa. Imaginaos si en vez de una tuviéramos 25. ¿Vale? Y ya el último ejemplo. Fijaos, esto es un ejemplo sintético en el que podemos ver que en el espacio original es muy, muy complicado transformar los datos. Y aquí vemos la salida utilizando un modelo profundo, ¿vale? En el que se transforman los datos. En este caso, estamos viendo cómo al transformar los datos de forma interna, luego es capaz de dar una predicción o unas fronteras de decisión mejores, ¿vale? Que sí que son capaces de clasificar correctamente el dataset que tenemos. Vale, pues tras esta primera breve introducción para situaros un poquito, vamos a pasar al ejemplo práctico. En este caso, vamos a desarrollar un detector de mascarillas, ¿vale? Que a día de hoy, pues bueno, tristemente, conforme está todo, puede ser de bastante utilidad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues bueno, lo primero que necesitamos plantearnos es qué datos necesitamos para entrenar nuestro modelo, de dónde sacamos los datos, qué tipo de modelo vamos a emplear, es decir, qué va a tener por entrada, qué va a tener por salida, ¿vale? Y luego ya, pues, meternos manos a la obra y ver cómo lo hacemos. Entonces, si os parece, vamos a ello. Yo tengo aquí un notebook que luego supongo que dejarán disponible. Pero bueno, lo podéis ir siguiendo conmigo. Entonces, como os he dicho, lo que vamos a hacer es un detector de mascarillas. Para ello, lo que vamos a necesitar va a ser un dataset con imágenes donde aparezca gente que lleva mascarilla y personas que no lo llevan. Luego, nuestro detector va a ser en dos fases o dos etapas. Una primera, que va a detectar las caras que existen dentro de la imagen. Y una segunda etapa, que va a detectar si esa cara lleva mascarilla o no lleva mascarilla. ¿Vale? Esto lo podríamos hacer en una sola etapa. Existen detectores de objetos, como os he comentado antes, en la transferencia de qué se puede hacer. Pero por simplicidad y para que veáis cómo se entrena en tiempo real, porque si lo hiciera con un detector de objetos llevaría más tiempo, pues lo he hecho así, ¿vale? En dos etapas. Entonces, lo primero que necesitamos es, bueno, antes que nada, lo vamos a hacer utilizando TensorFlow y Keras, ¿vale? Todo ello sobre Python, que son los dos, TensorFlow y Keras son, pues bueno, TensorFlow es uno de los frameworks más utilizados para desarrollar modelos de Deep Learning, igual que PyTorch, diría yo que están a la par. El resto ya son un poquito más menos utilizados. Y Python es el lenguaje de programación por excelencia para llevar a cabo esta tarea. Entonces, lo primero que necesitamos, ¿qué es? Pues un dataset con imágenes de gente que lleva mascarilla y que no lleva mascarilla. ¿Cuál es el problema que tenemos? Pues bueno, que realmente no es fácil encontrar datos donde veamos gente con mascarilla. Sí que podemos encontrar imágenes de, como por ejemplo, esta que tenéis aquí, pero necesitamos también de personas con mascarilla. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Que es uno de los grandes problemas a los que nos solemos enfrentar cuando queremos desarrollar un modelo. La ausencia de datos o la falta de datos, ¿vale? Porque a veces tenemos, pero no son suficientes o no son todos los buenos que nosotros querríamos o que necesitamos para que el modelo funcione bien. Entonces, esto realmente, este ejemplo está sacado de un blog, tenéis la fuente arriba. Y, a su vez, el dataset que utilizó ese blog está desarrollado por este hombre, que se le ocurrió un método muy ingenioso para crear un dataset sintético, ¿vale? Sintético me refiero a que no es real, pero bueno, lo podemos utilizar igualmente.
¿Qué se le ocurrió? Pues bueno, se le ocurrió que realmente, como existen detectores de caras, existen detectores de puntos faciales, y con los puntos faciales nosotros podemos saber dónde está situada la boca y dónde están situadas las orejas más o menos, pues se le ocurrió aplicar estas técnicas para primero localizar la cara en la imagen, después localizar los puntos característicos, que los podéis ver aquí, de la cara, para luego aplicar una mascarilla sintética a las caras, de forma que obtenemos una cosa de este estilo, ¿vale? Si os fijáis, aunque realmente no es súper realista, una vez lo veis en imágenes así ya, pues con muchas imágenes, realmente podéis daros cuenta de que da el pego perfectamente, ¿vale? Que realmente este detector parece que la gente lleva mascarillas. A este tamaño muchas veces yo soy incapaz de distinguir si la mascarilla es real o no, ¿vale? Entonces fijaos que os acabo de dar una idea para cuando no tenéis datos, una forma muy rápida de crearos un dataset vosotros por cuenta propia, ¿vale? Otra forma mucho menos rápida y mucho más cara hubiera sido, vale, pues voy a pagar a gente que se haga foto con mascarilla y me la envíe, ¿vale? O si tenéis muchos amigos o mucha familia, pues pedirles que se pongan la mascarilla y que se hagan la foto con la mascarilla. Pero esta forma es mucho más rápida y la podéis hacer en una tarde. De hecho, aquí os dejo el repositorio del hombre que lo hizo, por si tenéis curiosidad, ¿vale? Y ya veis que no cuesta nada. Tenemos aquí las imágenes con mascarilla, pero ahora necesitamos imágenes sin mascarilla. Lo primero que os puede venir a la mente es decir, bueno, pues si teníamos estas imágenes sin mascarilla y le hemos aplicado la mascarilla, podemos simplemente utilizar las imágenes sin mascarilla, ¿vale? Pues, error. ¿Por qué? Porque entonces lo que estamos haciendo es que el modelo se aprenda realmente las caras y no va a ser capaz de generalizar cuando luego obtenga una imagen que no tiene mascarilla, ¿vale? Necesitamos introducir variabilidad en los datos de entrenamiento, porque luego los datos que le van a llegar cuando esté funcionando en la vida real van a ser muy variados. Entonces, si le metemos, digamos que 200 caras de 200 personas diferentes y son siempre las mismas, tanto para mascarilla como para no mascarilla, es mucho peor que si le metemos 200 caras con mascarilla y 200 caras diferentes sin mascarilla, ¿vale? Entonces, bueno, las imágenes sin mascarilla están disponibles ya en el repositorio de Pragna, o Pragna, no sé cómo se pronunciará, la verdad, y son las que vamos a utilizar. El hecho de que un modelo no generalice correctamente se conoce como overfitting, y es, digamos, el talón de Aquiles del Deep Learning. Podéis, o si no siempre, casi siempre, entrenar un modelo para que funcione con un 90 y, o casi 100% de precisión en los datos de entrenamiento, pero conseguir que ese modelo funcione igual de bien en imágenes nuevas es otro cantar y no suele ser tan fácil, ¿vale? Por eso se necesitan muchísimas imágenes, para introducir variabilidad y que luego cuando llegue una imagen nueva se parezca a alguna que el modelo ha visto ya anteriormente y sepa cómo tratarla, ¿vale? Sepa a qué clase pertenece, en el caso de las mascarillas, ¿vale? ¿Qué más necesitamos, aparte de los datos? Pues los dos modelos. Por una parte, el detector de caras y por otra parte, el clasificador de si esa cara lleva mascarilla o no lleva mascarilla. El detector de caras, aunque lo podríamos desarrollar nosotros mismos, igual que vamos a desarrollar el clasificador de caras, como no nos da tiempo, vamos a utilizar uno que lleva implementado por defecto ya OpenCV, ¿vale? En el que está ya entrenado y directamente tú le metes una imagen y a la salida te devuelve las coordenadas de los rectángulos donde cree que hay imagen, donde cree que hay una cara, ¿vale? Una vez tengamos esas coordenadas, lo que haremos será recortar, ¿vale? Imaginaos que aquí tenéis una imagen y aquí hay una cara y aquí hay una cara. Pues lo que haremos será meterle esto a nuestro detector de caras y nos devolverá las coordenadas de este primer rectángulo y las coordenadas de este segundo rectángulo, ¿vale? Con lo cual nosotros simplemente necesitaremos recortar esta porción de imagen y esta porción de imagen y
estas porciones son lo que le introduciremos a nuestro clasificador. ¿Vale? El clasificador va a ser una arquitectura muy típica a día de hoy, que se conoce como MobileNet, la versión 2, que fue desarrollada por Google, y lo que hace es, bueno, lo que consiste es en una serie de operaciones, es una red neuronal convolucional, y ya está preentrenada con un dataset llamado ImageNet. Si tenéis curiosidad, le podéis echar un ojo, pero es el dataset con el que básicamente se hacen todos los benchmarks. ¿Vale? Entonces, como vamos a tener la red ya preentrenada, vamos a necesitar unos pocos menos datos que de no tenerla preentrenada. Aún así, como los datos que tiene el repositorio de Pragma no son muchos, vamos a utilizar una técnica que nos permite aumentar el número de imágenes. ¿Cómo? Bueno, esta técnica se llama Data Augmentation y lo que hace es, imaginaos por ejemplo que tenéis esta imagen con esta cara así, ¿vale? Y esto es su nariz, está mirando para este lado. Pues lo que hace es pequeñas modificaciones a esta imagen, pues la flipea horizontalmente para que mire para el otro lado, le hace un zoom y la recorta, la traslada un poquito horizontalmente, la traslada un poquito verticalmente, con lo cual al final vamos teniendo más imágenes a partir de la misma. Le cambia la saturación, el contraste, ¿vale? El brillo, distintas formas de una imagen sacar más imágenes que, aunque es la misma, como la estamos modificando levemente, va a ayudar a que luego nuestra red sea capaz de generalizar mejor y a reducir el overfitting. Venga, pues vamos a ponernos manos a la obra con la implementación. Si os dais cuenta, lo primero que tenemos aquí son un par de líneas que lo que van a hacer es definir el tamaño de las figuras que vamos a mostrar por pantalla. Antes de nada, se me olvidaba, es muy importante que cuando estéis entrenando alguna red profunda, os vayáis aquí, donde me he ido yo, a Edit y Notebook Settings, y seleccionéis un acelerador hardware que puede ser GPU o TPU, ¿vale? Con GPU tenéis suficiente y normalmente funciona mejor. Entonces yo os recomiendo que seleccionéis GPU. Entonces nada, una vez hayáis seleccionado eso, ejecutáis esta celda y luego vamos a clonar el repositorio donde están los datos de entrenamiento de Pragma, ¿vale? Que son los que vamos a utilizar para entrenar nuestra red. Esto tardará unos segunditos, no debería tardar mucho más. Ya está. Y ahora vamos a asegurarnos... Uy, tengo las mayúsculas. Vamos a asegurarnos de que realmente nos hemos bajado el repositorio. Vale, fijaos que aquí está Observations. Perfecto. Pues ahora lo que voy a hacer es moverlo a un sitio donde me lo tenga más cómodo. Experiments, data... Y lo voy a mover porque dentro de data es donde están los datos con los que vamos a entrenar, a una carpeta que voy a llamar dataset. Me he equivocado, es observations. A ver qué está pasando, observations, experiments. Ah, vale, es que tiene una errata. Y lo llama experiments. Vale, ahora sí que lo ha copiado. Vamos a ver si es verdad. Vale, fijaos que ahora ya tenemos nuestra carpeta dataset ahí bien cómoda. Y podemos utilizar esos datos para entrenar. Fijaos que dentro de esa carpeta tenemos dos carpetas. With mask and without mask. ¿Por qué? Porque en una carpeta vamos a tener las imágenes con mascarilla y en otra sin mascarilla. Vamos a ver cuántas imágenes tenemos con máscara. Para ello podemos utilizar esta secuencia de comandos que nos va a contar las líneas del listado. Tenemos 691 imágenes, ¿vale? Aquí pone 93, pero porque cuenta el punto y los dos puntos que aparece aquí. Ya nosotros eso no son imágenes, con lo cual no vamos a poder entrenar con ellas. Vamos a ver las que tenemos
sin mascarilla. Vale, fijaos que un número muy parecido, 687. Esto es muy bueno porque tenemos el dataset balanceado, que es otro de los problemas que nos podemos encontrar bastante a menudo con el deep learning. Que tengamos un dataset bastante grande, pero en el que una de las clases tiene muchas más imágenes o muchas más instancias que la otra. Esto se conoce como un dataset desbalanceado y da bastantes problemas a la hora de entrenar, ¿vale? Entonces, lo mejor es que intentéis siempre tener un número parecido de imágenes o de datos para todas las clases que queráis utilizar. ¿Qué vamos a hacer después? Pues implementar el modelo. Para ello, aquí tenéis un montón de imports con todas las cosas que vamos a utilizar, ¿vale? Fijaos que la mayoría vienen de TensorFlow Keras. El Image Data Generator lo que va a hacer es coger los datos y aplicarles las transformaciones esas leves para tener más datos de forma sintética. MobileNet V2 lo que va a hacer es importar el modelo y le vamos a decir que lo cargue ya preentrenado. Y luego tenemos una serie de capas, ¿vale?, que tenéis aquí para implementar, digamos, nuestro modelo. El modelo en sí, el objeto modelo, el optimizador, que es lo que va a ir actualizando los pesos de nuestro modelo, y luego funciones auxiliares, ¿vale? Entonces lo ejecutamos y pasamos a la siguiente celda, donde tenemos los parámetros de configuración de la red. Fijaos que aquí tenemos el init learning rate. El learning rate es la tasa de aprendizaje de nuestro modelo, que esto es cómo de rápido queremos que aprenda. Es decir, cómo de grandes queremos que sean las actualizaciones de los pesos, de los parámetros de nuestro modelo. En este caso, vamos a seleccionar 0,00001, ¿vale? Los valores típicos van de 0,1 hasta 0,00001. El número de épocas, es decir, el número de iteraciones que queremos que nuestro modelo vea todas las imágenes del dataset. Vamos a ponerle 20, por ejemplo. Y cuántas imágenes queremos que el modelo vea a la vez. Vamos a seleccionar 32. ¿Vale? Luego tenemos aquí la carpeta del dataset. Y por otra parte, ¿dónde vamos a querer que se guarde nuestro modelo? Lo ejecutamos y ya vamos a empezar con la función que va a cargar nuestras imágenes. Si os fijáis, lo único que hacemos es listar el dataset que hemos, o sea, la carpeta que hemos indicado aquí, y luego va a meter en una lista los datos y en otra las etiquetas. ¿Vale? Si os fijáis aquí, tengo puestos varias cosas para completar, pues porque quiero que os fijéis en lo que necesitamos hacer. Lo primero va a ser cargar la imagen. ¿Vale? Para ello, le vamos a indicar el path de la imagen y el tamaño que queremos que tenga, que en este caso va a ser 224x224, que es un tamaño muy típico para entrenar o para reentrenar redes que hayan sido preentrenadas con ImageNet. ¿Vale? Lo siguiente es convertirla a un array para que la red la entienda. ¿Vale? Y lo siguiente ya es aplicar un preprocesamiento que viene definido ya en la función que hemos importado arriba y que lo que va a hacer es adecuar la imagen a las necesidades del modelo. Entonces, si lo ejecutamos, podemos ver cómo ha cargado 1376 imágenes de 224x224x3. ¿Vale? 224x224 es el alto y el ancho y 3 son los canales, porque son imágenes en color, ¿vale? Con lo cual va a tener canal rojo, verde y azul. Y ha cargado el mismo número de etiquetas, ¿vale? Buena señal. Eso es que todo va bien. ¿Qué necesitamos hacer ahora? Pues lo primero, como las etiquetas van en formato texto, lo que vamos a hacer es binarizarlas, pasarlas a 0 y 1, que es lo que estamos haciendo aquí, con este transform del label binarizer, y luego las vamos a pasar a one hot encoding, que simplemente es pasar de enteros a una representación parecida a la binaria, donde todos son ceros, excepto el índice de la clase, que es 1.
¿Vale? Ahora vamos a dividir nuestro conjunto de datos en entrenamiento y en test, que es algo que se hace siempre para comprobar cómo de bien es capaz de generalizar nuestro modelo. Para ello utilizamos una función disponible en scikit-learn que se llama train-test-split y le introducimos los datos, las etiquetas, el tamaño del conjunto de test, que en este caso va a ser un 20%, y le vamos a indicar el argumento stratify labels para que seleccione más o menos el mismo número de imágenes de la clase 0 y de la clase 1, tanto para entrenamiento como para test, ¿vale? Y por último, le introducimos la semilla aleatoria para poder reproducir los resultados. Lo siguiente que tenemos, ¿qué es? El Image Data Generator. ¿Qué es lo que hace este objeto? Nos va a ayudar a modificar las imágenes de forma que obtengamos más imágenes de forma sintética, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es indicarle qué queremos que haga con nuestras imágenes. Vamos a decirle que queremos que nos las rote unos como máximo 20 grados, ¿vale? Hacia un lado o hacia el otro. Que queremos que nos aplique un zoom como máximo de 15%. Que queremos que nos la mueva como máximo un 20%, ¿vale? Horizontalmente y verticalmente igual. Que queremos que nos la flipee, que nos la voltee horizontalmente. Y esto simplemente es cómo queremos que rellene los píxeles que se queden vacíos, o bien por una rotación, o bien por un desplazamiento, por una traslación, ¿vale? Le vamos a decir que replique el píxel más cercano. Vale, pues ya lo tenemos. Si ejecutamos esto, no debería darnos ningún error, y vamos a ir directamente a la creación del modelo. En este caso, el base model va a ser el MobileNet V2 y le vamos a indicar los pesos que queremos que tenga. Como os he comentado antes, son los que resultan de entrenar la arquitectura MobileNet V2 con el dataset ImageNet, ¿vale? Y no queremos que nos incluya la parte superior de la red. ¿Por qué? Porque esa la vamos a modificar. Porque la parte superior de las redes normalmente lo que hacen es ser muy específicas para el problema que tenemos entre manos. Y como hemos cambiado de problema, porque la red fue entrenada para el problema de ImageNet y ahora nosotros el problema que tenemos entre manos es el de las mascarillas, pues no queremos que nos cargue esa parte superior. La vamos a especificar nosotros aquí, aparte. ¿Vale? Y por último, le tenemos que indicar... Uy, perdonad. Input. ¿Cómo va a ser la entrada? ¿Cómo? Pues simplemente diciéndole que vamos a tener un tensor de 224x224x3 elementos, ¿vale? Porque recordad que la imagen es de 224x224x3. Aquí tenemos ya el modelo base y lo que vamos a hacer es añadir el modelo, el top model, ¿vale? Que es el específico para el problema de mascarillas. Para ello, lo primero que necesitamos es coger el output del modelo base, ¿vale? La salida del modelo base. Y luego le vamos a ir metiendo una serie de capas que no son otra cosa que los parámetros de los que os había hablado antes, ¿vale? Cada capa realiza unas operaciones y va a aplicar esas operaciones sobre el resultado del modelo base. ¿Vale? Aquí simplemente le estoy diciendo que le introduzca a la capa Average Pooling el resultado del modelo base. Luego le vamos a añadir unas cuantas capas más. Que van a hacer distintas cosas. Esta, por ejemplo, lo que hace es pasar de dos dimensiones a una. En vez de trabajar con imágenes, va a pasar a trabajar con secuencias unidimensionales. ¿Vale? Por explicaroslo así de forma
de andar por casa. Y una vez tengamos esto, ya podemos añadirle las capas densas, que son las que van a realmente hacer las operaciones con las características que ha extraído nuestro modelo base y luego hacer la predicción correcta, ¿vale? Entonces vamos a tener una capa densa, una capa dropout, que lo que va a hacer es tratar de reducir el overfitting, y otra capa densa, ¿vale? Nuestra primera capa densa va a tener 128 neuronas, una activación de tipo ReLU, y le vamos a introducir a esa capa densa la salida del anterior, ¿vale? Todas van a tener la salida del anterior, ¿vale? Excepto la última, que ya no va a tener se me va la cabeza. ¿Vale? Todas tienen por entrada la salida anterior. En dropout vamos a indicar qué porcentaje de las neuronas queremos que se vayan a cero. Esto ya es un poquito más avanzado, pero lo que se hace con esto es, digamos que reducir el overfitting, ayuda a reducirlo. ¿Vale? Y por último, tendremos una última capa con activación de tipo softmax, que lo que hace es devolvernos una distribución de probabilidad, y es la que nos va a dar la predicción. ¿Vale? Pues ya tenemos el modelo definido. Ahora simplemente lo tenemos que montar, digamos. Tenemos que decirle que como entradas queremos que tenga la entrada a nuestro modelo base, y como salidas queremos que tenga el último resultado de nuestro top model, que es esto de aquí. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es congelar, es decir, evitar que se reentrenen las capas o los parámetros del modelo base. ¿Cómo? Pues simplemente con un bucle recorriendo las distintas capas, ¿de acuerdo? Del modelo base. Con esto lo que hacemos es que no se modifiquen los parámetros del modelo base, únicamente se van a modificar los parámetros de este top model que hemos añadido. ¿Por qué es bueno esto? Pues porque cuando tenemos poquitas imágenes, si permitiéramos que se modifiquen también los pesos de este modelo, podríamos hacer que el modelo se hiciera demasiado específico a nuestro training set, es decir, que luego hubiera mucho overfitting. ¿Vale? Bueno, pues nos queda ya el final, que es simplemente entrenar, ¿vale? Definir el optimizador, que ya os he dicho que iba a ser el ADAM, al cual le tenemos que indicar el learning rate, que ya hemos especificado arriba, como init LR, y un decrecimiento o un decay, que lo que hace es que conforme más va entrenando la red, más pequeñitas son las actualizaciones que hace los pesos, ¿vale? Esto es una técnica que se utiliza para tratar de llegar a una mejor solución. Le tenemos que indicar la función de pérdidas, que os he explicado antes, que es lo que corrige, digamos, cuando una predicción no está bien hecha. En este caso va a ser la crosentropía binaria. Tienen nombres muy raros, pero son siempre las tres o cuatro típicas, ¿vale? Entonces, con que estudiéis un poquito qué es cada una, lo entenderéis. Luego, el optimizador, le vamos a incluir lo que hemos definido arriba. Y las métricas, vamos a decirle que nos calcule el accuracy. ¿De acuerdo? Pues ya lo tenemos. Ya lo siguiente es utilizar la función fit de nuestro modelo, ¿vale? Que la provee Keras para entrenar, donde tendremos nuestro aumentador, que va a utilizar los datos de entrada y los va a ir aumentando en tiempo de ejecución. Luego, los pasos que va a dar por cada época y los datos de validación, ¿vale? Y las épocas que queremos que entrene. Entonces, si ejecutáis esto, empezará a entrenar. Si habéis seleccionado GPU, irá bastante rápido, como me va a ir a mí ahora. Si no, veréis por qué deberíais haberla seleccionado, ¿vale? Porque os va a ir muy lento. Entonces, son 20 épocas, pero fijaos que tarda 10 segunditos por época, que es muy poquito realmente. ¿Vale? Fijaos que mientras va entrenando, al terminar cada época nos dice el valor de pérdidas, que es, digamos, el error que ha cometido la red,
el valor de la accuracy para training, que en este caso es un 76%, y luego el valor de las pérdidas para validación y el valor de las pérdidas para de la precisión o de la accuracy para validación. Fijaos que en este caso pasa algo que puede ser contraintuitivo, que es que el valor de la accuracy es mejor para el dataset de validación que para el de training. La culpa de esto lo tiene esta capa de dropout aquí al final, que lo que hace es ponérselo muy difícil al training para que luego, cuando le llegan imágenes que no ha visto nunca, le resulte más fácil. ¿Vale? De esta forma es como reducimos el overfitting. Y fijaos que va por la sexta época y, bueno, por la quinta, perdón, y ya tiene un 99% de precisión en accuracy, en validación, con lo cual está muy bien. ¿Vale? Vamos a dejarlo que acabe y mientras vamos a ir completando el último ya de los bloques. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Pues bueno, queremos averiguar las predicciones para el conjunto de test, porque lo hemos averiguado para el de entrenamiento, para el de validación, pero nos falta el de conjunto de test. ¿Vale? Entonces, fijaos que simplemente haciendo model.predict y metiéndole los datos de test y de cuántos en cuántos queréis que vaya cogiendo el modelo los datos, esto simplemente es por un tema de eficiencia computacional, porque en la GPU caben más de una imagen. Entonces, si le metéis solo una imagen, pues perdéis tiempo. Si le podéis meter 16 imágenes, pues vais a obtener en el mismo tiempo que obtendríais si solamente procesara una imagen. En el caso de las 16, obtendríais 16 predicciones, ¿vale? Por eso se utiliza. Entonces, vamos a esperar a que acabe. Y ahora, en cuanto acabe, vamos a hacer las predicciones para el test. Nos devolverá el report, ¿vale? Con la precisión, el recall, el F1. Y guardaremos el modelo por si quisiéramos utilizarlo más adelante. En realidad no haría falta en esta ocasión, pero bueno, os pongo aquí para que veáis lo fácil que es guardar un modelo, ¿vale? Si luego lo quisierais llevar a otro ordenador y utilizarlo en otro ordenador o mandárselo a alguien, sería tan fácil como mandarles el fichero que resulta al ejecutar esta línea, ¿vale? Y ya por último, veréis que dibujamos las curvas que muestran las pérdidas, tanto en training como en validación, y el accuracy, tanto en training como en validación. Esto se debe hacer siempre porque lo que nos indica es qué tal ha ido el entrenamiento de nuestra red. Es decir, si ha habido overfitting, si ha llegado a un buen nivel, si oscila mucho, es decir, si es inestable el entrenamiento, qué puede pasar, ¿vale? Todo eso nos da luego pistas para saber cómo ir variando los parámetros que yo simplemente aquí os he dicho. El learning rate va a ser 1 elevado a menos 4, el batch size va a ser tal, la arquitectura va a ser esta. Pues bueno, todo esto son cosas que luego se varían para intentar llegar a una mejor solución. Y una forma de ver cómo de bien está funcionando el modelo es prestar atención a estas gráficas que vamos a ver ahora enseguida. ¿Vale? Voy a ir ejecutando estas dos celdas para que enseguida que acabe lo podamos ver, que no le queda nada. Fijaos que con menos épocas hubiera sido suficiente, ¿vale? Eso es algo que tenéis que tener también en cuenta cuando vayáis a entrenar un modelo. Viendo esto, podríamos haber dejado únicamente 10 épocas, por ejemplo, porque fijaos que ha llegado ya a la precisión, a la accuracy máximo, desde la época 6, ¿eh? Con lo cual desde la 6 quizá hubiera sido muy justo, pero desde la 10 podríamos habernoslo ahorrado. ¿Vale? Otro cuento diferente hubiera sido si aquí hubiera ido aumentando paulatinamente conforme iban pasando las épocas, pero no ha sido así. Entonces, fijaos, tenemos aquí el informe, digamos, de las métricas de sin máscara, o sea, con máscara, perdonad, con máscara, y la precisión y el recall y el F1 score. Si os fijáis, son métricas estupendas, ¿vale? Envidiables, funcionan muy bien. ¿Vale? Si miráis las curvas, corroboran un poco lo que ha pasado, ¿vale? Las pérdidas disminuyen hasta llegar a un valor
muy bajo y el accuracy sube y no hay una gran diferencia entre validación y training, que es lo que buscamos para que no exista overfitting. ¿De acuerdo? Vale, pues ya tenemos entrenado el modelo. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente, pues nada, esto de aquí es un código que yo encontré que se descarga el detector de OpenCV y lo utiliza para detectar las caras. Vale, no tiene más realmente. Entonces son unas funciones auxiliares que vamos a utilizar para detectar las caras. Las ejecutáis y aquí vamos a utilizar esto para descargarnos una imagen de ejemplo y luego esta función donde haremos uso de nuestro model predict, ¿vale? Fijaos que este trocito de aquí es el que realmente está haciendo uso del clasificador de mascarilla que hemos utilizado. Coge y de la imagen original recorta una cara que haya detectado, la convierte a RGB, porque OpenCV por defecto carga las imágenes en VGR, es decir, con los canales invertidos, la redimensiona a las dimensiones que debería tener para entrar en la red, lo convierte a Array, la preprocesa, le añade una dimensión que es necesaria porque las redes se entrenan con cada imágenes en cada iteración, entonces por batches que se conocen, entonces hace falta añadir una dimensión extra y ya se predice. Vale, ya esto simplemente es para mostrar la imagen. Vale, pues vamos a ver qué tal funciona. Se descarga la imagen y luego hace la predicción. Vale, fijaos que aquí tenemos a dos personas, las dos llevan mascarilla y nos ha detectado correctamente que las dos llevan mascarilla con 97 y un 99% de precisión. Vale, podría ser casualidad. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Vale? Fijaos, en este ejemplo hay cuatro imágenes distintas y las cuatro las detecta correctamente como mascarilla, ¿vale? En esta de la derecha no se ve el valor de la accuracy, pero, porque está arriba, pero es de color verde. Si fuera de color rojo, indicaría, ¿vale? Si fuera de color rojo, indicaría que no lleva máscara. Así que está detectando correctamente la mascarilla. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Vale? Fijaos que en este ejemplo también detecta correctamente las caras que llevan mascarilla y las que no. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? Fijaos, aquí hay una cara que el detector de OpenCV no ha detectado, con lo cual no le hemos pasado este recorte a nuestro clasificador de mascarilla o no mascarilla, por lo cual no hemos podido decir o clasificar este recorte ni decir si lleva o no mascarilla. Aquí os pongo un par de ejemplos también para que veáis puntos débiles, porque no todo es bueno. Entonces, fijaos que realmente, como hemos entrenado... ¿Vale? Aquí ocurre lo mismo que en la otra. Fijaos que, como no detecta la cara, nuestro detector de mascarilla no puede decir si hay mascarilla o no, porque aquí no detecta que haya una cara, probablemente porque lleva gafas y el detector no detecta. Y luego también hay otro problema que suele pasar, que es el que os he comentado. Cuando nos llega un ejemplo que es un poco diferente o bastante diferente de los que hemos utilizado para entrenar. A ver si acaba. Pues en este caso lo ha hecho bien, ¿vale? En este caso lo ha hecho bien. En otro entrenamiento que hice yo, no llegó a las 20 épocas. Lo hice más corto y esta mascarilla no la detectaba. Aquí decía que no había mascarilla, ¿vale? Salía un recuadro rojo. Pero en este caso el modelo ha llegado a entrenar bastante bien y es capaz de detectar que aquí hay mascarilla. El problema que hay es otra vez el mismo. Como no ha detectado este recorte de aquí, no puede decir si hay mascarilla o no, ¿vale? Eso ya sería intentar mejorar el detector de caras. Y bueno, por mi parte, aquí acaba el webinar, así que nada, le cedo la palabra a Jessica y cualquier pregunta es bienvenida. Hola.
Sí, hay algunas preguntas que te las voy leyendo, Félix, que, Vale. bueno, en realidad dos, los que quieran de todas formas, obviamente están invitados a continuar preguntando. Mientras daba la charla, Henry preguntó, cuando dices que el modelo es una cajita, no lo entiendo mucho, ¿podrías hacer una analogía con algo? Esto fue un poco al principio. Vale, claro, mira, realmente el hecho de que, o sea, yo digo que el modelo es una caja porque normalmente cuando se empieza en esto no sabes lo que hay aquí dentro, por eso lo llamo caja, ¿vale? Entonces tú sabes que tú le introduces unos datos y que a partir de esos datos el modelo te devuelve una predicción, pero aquí no sabes lo que hay, por eso lo he llamado caja. Pero realmente el modelo es esto. ¿Vale? Entonces tú le introduces unos datos y lo que hay dentro del modelo son operaciones matemáticas que se van aplicando a los datos de entrada y al final te devuelven un valor. ¿Vale? No sé si resuelve eso tu duda, Henry. A ver si, bueno, a ver si, sí, Sí, perfecto. perfecto. Bien, te leo ahora una consulta de David. Vale. Dice, hola, interesante la charla. Para trabajar profesionalmente en Deep Learning, ¿qué es mejor, venir del mundo de la programación o mejor llegar desde el mundo de las matemáticas y la física? Además de Python, ¿qué otros lenguajes de programación se utilizan en Deep Learning? Vale. Pregunta interesante, la verdad. ¿Qué es mejor? Pues depende un poco de qué vayas a hacer, porque dentro del mundo hay varias vertientes. Si te vas a dedicar a la parte más conceptual, digamos, te vendrá mejor haber trabajado en el ámbito de las matemáticas o la física, porque al final todo lo que hay detrás de esto es matemáticas. Sin embargo, si te vas a centrar en aplicaciones, que es lo que la mayoría de las personas hacemos, que nos dedicamos a esto, pues realmente te va a venir mejor, aunque nunca está de más saber bien de matemáticas y de física, por lo menos de matemáticas en este caso, te va a venir mejor saber programar, porque vas a tener ganado ese aspecto del deep learning, ¿vale? Es verdad que se aúna un poquito el saber programar y las matemáticas, y sin matemáticas no vas a entender lo que sucede, y muchas veces no vas a poder arreglar los fallos que te dan. Pero el grueso realmente es la programación. Es decir, puedes desarrollar algoritmos de deep learning sabiendo programar sin tener ni idea de matemáticas. Lo que pasa es que no sabrás por qué funciona o por qué no funciona, pero no puedes desarrollar algoritmos de deep learning si no sabes programar. ¿Vale? Y bueno, como me he enrollado, se me ha olvidado la segunda parte. ¿Cuál era? Ah, vale. Además de Python, lenguajes de programación que se utilizan en Deep Learning. Realmente en deep learning todo depende un poco de a qué nivel te muevas, ¿vale? Lo más típico es Python porque es lo más cómodo y lo más rápido. Luego también, dependiendo de si a lo mejor estás trabajando en sistemas integrados que necesitas que vayan muy rápido y que trabajan con pocos recursos, a lo mejor lo desarrollas todo en C o en C Sharp. O hay otros lenguajes como son, pues, Lua, Scala, Go, que también se utilizan para esto, pero realmente el porcentaje es ridículo, ¿vale? Con respecto a Python. Y luego, realmente para Deep Learning yo no lo he visto mucho, pero también creo que puedes utilizar R o MATLAB, que no es realmente un lenguaje de programación en sí, sino una herramienta científica, ¿vale? Y también se utiliza. Vale. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, alguna otra consulta para hacerle a Félix? Julián dice, gracias Félix, muy interesante la charla. Tengo previsto experimentar en el mundo Deep Learning con una Jetson Nano y una webcam. ¿Me recomendarías algo para iniciarme? Muchas gracias, lo primero. Y lo segundo, la Jetson está muy bien. El único problema que vas a tener es que para entrenar cosas, dependiendo de qué es lo que quieras hacer, no sé hasta qué punto vas a tener suficiente con la Jetson. Desde luego, para comenzar, yo te recomiendo que utilices Google Colab, igual que hemos estado utilizando aquí, hasta que veas que se te queda corto. ¿Vale? Tienes GPUs disponibles con bastante RAM. Y eso te permite un poquito ver qué es lo que vas a necesitar tú. Luego, si vas en serio con el tema, te vas a dedicar a ello y necesitas mayor potencia, puedes tomar dos decisiones. Invertir en infraestructura propia, es decir, comprarte una GPU, que digamos a nivel de entrada podrías gastarte unos 200, 300 euros. Y si ya vas muy en serio, pues podrías subir hasta lo que tú quisieras, pero del orden de los 1.000 o incluso más, dependiendo de hasta dónde llegues.
o podrías utilizar pues un servicio cloud, como por ejemplo Amazon Web Services o Google Cloud, en el que tú alquilas la infraestructura y pagas por tiempo de uso. Vale. Te leo otra de las consultas. Richard dice, hola Félix, ¿alguna bibliografía o curso inicial para comenzar en Deep Learning? Pues realmente yo soy muy fan de de tres o cuatro blogs que hay. Uno de ellos es este, PyImageSearch, que está muy bien, ¿vale? Vende muchas cosas, pero realmente no hace falta que compréis nada. Simplemente mirando el blog se puede aprender una barbaridad. Luego hay otro que es Machine Learning Mastery. Este también vende cosas más baratas que el otro, pero también os digo lo mismo, no hace falta que compréis nada. Simplemente con que entréis al blog, tiene un montón de posts explicando cosas y se puede aprender un montón. Y ya por último, os recomiendo, si con estos dos no tenéis suficiente, pues Medium, HackerNoon, ese tipo de páginas en las que al final pues hacen ejemplos sencillos o no sencillos como lo que he hecho yo ahora y podéis aprender de forma bastante práctica y amena. Vale. Richard también pregunta, bueno, entró tarde, sí, vamos a estar, todos nuestros webinars funcionan en vivo en el momento y el horario en el que está convocado el webinar y al otro día está disponible en nuestro canal de YouTube y en la plataforma de forma gratuita. Así que si te has perdido la primera parte, Richard, podrás volver a verla allí. Víctor dice, tengo una consulta, ¿has tenido alguna experiencia con la puesta en marcha de Deep Learning con alguna nube, por ejemplo, Amazon AWS? Realmente, sí y no. Lo he utilizado para entrenar modelos, pero nunca he llevado a producción ningún modelo utilizando AWS. Si la pregunta va por si lo he utilizado para entrenar y practicar y tal, sí, y la verdad es que es bastante sencillo. Tú al final obtienes un bash de Linux y puedes hacer lo que tú quieras. ¿Vale? Entonces es bastante sencillo. A nivel de producción no te puedo decir porque ya te digo que no lo he hecho nunca. Vale. Pregunta Henry, ¿este ejemplo que hiciste se puede hacer con video en lugar de fotos? Claro, ¿vale? La forma de hacerlo con video sería, en vez de procesar las imágenes independientemente, un video al final es una colección de frames, que no es otra cosa que una colección de imágenes. Entonces tú tendrías el modelo ejecutándose para cada imagen. Y al final, pues, esa es una forma bastante naif, digamos, de ejecutarlo y lenta. Hay formas mejores, pero esa es por la que yo comenzaría si estuviera interesado. Vale, luego Alexis Medina, ¿cuál es la demanda laboral para personas no tan expertas en Deep Learning? Pues a ver, realmente a día de antes quizá existía una mayor demanda para personas no expertas porque todavía estaba bastante en pañales, pero cada día la gente aprende más, se forma más, van apareciendo más másters, cursos, con lo cual es prácticamente imprescindible tener unos conceptos básicos al menos, es decir, saber las distintas arquitecturas que hay, cómo entrenarlas, cuáles son los problemas típicos y cómo solucionarlos. Y algo que ayuda mucho es tener un repositorio de GitHub con ejemplos que hayas hecho tú, donde se vea lo que sabes hacer. Vale. Muy interesante. Para generar un modelo, ¿cómo decides qué operaciones utilizan en las últimas capas? ¿Utilizar en las últimas capas? ¿Qué optimizador utilizar? ¿Te basas en práctica, experiencia? ¿Hay pautas? Vale, muy buena pregunta. Eso realmente requiere más o menos unas 2 semanas de respuesta, entonces voy a intentar resumirla, ¿vale? Porque realmente es mucho práctica y experiencia y luego tener los conceptos claros y saber un poco por dónde van los tiros. Para determinados problemas utilizarás unas arquitecturas y unos tipos de capas y para otros problemas utilizarás otros tipos de arquitectura o de operaciones. Entonces no hay una respuesta fija, depende un poco del problema. Y lo que sí que es muy bueno, y yo os recomiendo que si tenéis interés empecéis por ahí, es que existen arquitecturas que ya están hechas, como la que hemos utilizado nosotros hoy, la MobileNet V2.
Entonces, eso te quita bastantes quebraderos de cabeza. Vale, súper gracias, dice Víctor. ¿Alguien tiene alguna otra consulta o pregunta? Preguntan, ¿has visto la serie Depth? ¿Se trata en parte de temas de Deep Learning? Depth, pues la verdad es que no, pero si está bien, le daré una oportunidad. Me están recomendando. Pues vale, nada, gracias. ¿Alguna consulta más o pregunta más? Ok. Bueno, muchas gracias por haber participado de este webinar. Como dije hace un ratito, mañana lo van a encontrar colgado en nuestro canal de YouTube y en nuestra plataforma de forma gratuita. Y los invitamos a que, bueno, estén atentos porque, como decía al principio, estamos organizando dos de estos webinars por semana de distintos temas y, bueno, creo que les van a resultar interesantes. Gracias a todos. Gracias, Félix, a ti por el tiempo, y bueno, nos vemos en otro webinar de Keep Coding. Perfecto. Hasta Adiós, pronto. hasta luego. Chao.